toda la gloria pertenece al Señor. Vamos, les invitamos entonces en esta mañana ya a comenzar con la primera enseñanza. Estamos estudiando el libro de los Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde desde el capítulo 7, comenzando desde el versículo 8 en adelante. Capítulo 7, desde el versículo 8 en adelante. ¿Por qué no estudiamos los anteriores? Porque en el día de ayer estuvimos en estudio de estos versículos. Porque cada día, versículo a versículo, capítulo a capítulo, conoceremos la experiencia de hombre de Dios. En este instante estamos estudiando la historia de nuestro hermano Esteban. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Argenis Cáceres que nos ayude con la lectura de la palabra, y usted en su casa busque la Biblia. Acompáñenos, porque hoy un día de bendición. Ok, dice la palabra bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, José le dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su madre. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido leída. Pedimos, Señor, que tú traigas el buen discernimiento de la misma. Usa a tu siervo, nuestro hermano Puerta, y a cada uno de los pastores que vamos a ministrar en esta hora tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, que el cielote sea lleno de la unción y el poder del Espíritu Santo a través de esta palabra. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Tenemos nuestras Biblias abiertas en Hechos capítulo 7 y estamos estudiando, mis amados hermanos, desde el versículo 10 en adelante. Oiga bien, Hechos capítulo 7. En el versículo 8 nos dice la palabra del Señor, dígalo conmigo, y le dio el pacto de la circuncisión. Y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Qué fue lo que le entregó Dios a Abraham? El pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión es un compromiso, un acuerdo entre Dios y su amigo Abraham. Dios le dijo a Abraham: todo varón nacido en tu casa, sea hijo tuyo o sea alguno de tus criados, tiene que ser circuncidado al octavo día. Ese es el pacto entre mí y ti. Todo varón tiene que ser circuncidado, y yo seré el Dios de ustedes, y ustedes serán mi pueblo, y ustedes estarán marcados
por la circuncisión. Hoy día se circuncidan los niños en África. Todo niño varón que nace en Guinea Ecuatorial es circuncidado, no por religión ni por el pacto con Dios, sino por medida sanitaria. Los beneficios de la circuncisión son incalculables. Una de las plagas más grandes que azotan a la humanidad es el cáncer en la matriz. Millones de personas mueren en los Estados Unidos, en Europa y en el mundo como consecuencia del cáncer en la matriz. Mientras que en Israel, mis amados hermanos, bien gracias, eso pasa de largo, porque la circuncisión evita el cáncer en la matriz. El que tiene oídos para oír, oiga. No es asunto de religión. Ay, el hermano Puerta nos está mandando a circuncidar. Usted siga como está si quiere, pero es el consejo de Dios y es el beneficio que Dios le dio a su amigo Abraham y a su descendencia para siempre. Hermanos amados, esto se hace en los Estados Unidos, en Inglaterra, en los países adelantados, los países desarrollados. Ellos conocen los beneficios de la circuncisión y circuncidan a los varones. Por supuesto, si un padre se endemonia, no, yo no quiero que circunciden a mi hijo, pues no lo circuncida. Pero caerá sobre tu conciencia la consecuencia mañana cuando ese muchacho se case y está de lo más ilusionado, tiene dos, tres muchachos y se le muere la madre con cáncer. ¿Por qué? Por falta de ese beneficio que Dios le dio a su amigo Abraham, la circuncisión. Hermanos amados, los judíos han guardado ese pacto hasta el día de hoy y para siempre. Amén. Los patriarcas, dice la Biblia en el versículo 9, diga conmigo, los patriarcas, movidos por envidia, ¿qué fue lo que hicieron los patriarcas movidos por envidia? Vendieron a José para Egipto. ¿Quiénes eran los patriarcas? Hermanos, los patriarcas son los padres de las 12 tribus de Israel. Los patriarcas, 11 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a Joseito, que era el penúltimo de los 12 hermanos. José era el número 11, el penúltimo de aquella familia. Sin embargo, sus hermanos por envidia lo vendieron para Egipto. ¿Pero qué era lo que le envidiaban? Él no tenía ganado, él no tenía mujer, él no tenía dinero, él no tenía hacienda, no tenía rascacielos, no tenía extensiones de terreno. Hermano Henry, ¿qué era lo que le envidiaban a Joseito? Bueno, él tenía la palabra de promesa que Dios le había dado a través de sueño. Había una palabra que le decía que a él le iba a ir muy bien. Dios estaba con él y todo le salía bien. Y Dios le hablaba a Joseito, no le hablaba a Rubén, no le hablaba a Gad, a Manasés, a Efraín, no le hablaba a ninguno de los otros. Él le hablaba, era directamente al penúltimo. A Joseito le hablaba por sueño, y cada vez que Dios le mostraba un sueño, ¿qué hacía él cuando Dios le hablaba por sueño, hermano Argeni? Él iba y le contaba a su papá y le contaba a sus hermanos. Y los hermanos se alegraban, los hermanos lo aplaudían, hermano Masirrubí, lo aplaudían. No lo aplaudían ni lo alegraban, más bien le tenían envidia, le tenían cor, odio. Y también fue porque le vieron una túnica de colores, y según la costumbre, la túnica de colores representaba el heredero número uno y que tampoco iba a trabajar para nada. A lo mejor también por eso lo agarraron envidia. Mire, esa es una cosa terrible cuando tú tienes la bendición de Dios y la gente que está alrededor tuyo se les mete el diablo de envidia
Eso sí es terrible, ¿sabes? Porque si Dios está conmigo, ¿qué culpa tengo yo de que Dios esté conmigo? ¿Acaso que yo salí corriendo a enlazar a Dios para que Dios esté conmigo? Hermano, Dios estaba con José y le mostraba sueños y le daba interpretaciones de sueños. Y como Dios no se los daba a los otros 11, ¿qué pasaba con los otros 11, hermano José David? ¿Cómo veían ellos a Joséito? Ellos principalmente también le tenían envidia porque su padre lo amaba más que a todos ellos. Había algo aquí y era la conducta mala de ellos. La mala fama que tenían era lo que a ellos les interrumpía ese trato del padre. Por eso que el muchacho lo amaba a su papá y era diferente a ellos, y Dios trataba con él. Es que Dios va a tratar con la gente que es temerosa, con la gente que ama a Dios profundamente. Sí, Señor. Ellos botaban la piedra cada vez que veían a José. Ahí viene el soñador. ¿Cómo lo llamaba? Cielito, ¿cómo llamaban ellos a su hermanito José? El soñador. El soñador, como si eso fuera un oprobio, como si eso fuera una mancha, como si eso fuera una vergüenza. Mire, si usted es un soñador, si usted es una persona que ve más allá del horizonte, yo estoy viendo los barcos de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a de Dios! Dijo, vamos a tener dos aviones en Guanare, y él salió corriendo y dibujó los aviones. Esas son las cosas que el diablo envidia, esas son las cosas que el diablo no puede tolerar. Joséito le creía a Dios. Amén. Cada vez que Dios le hablaba, él salía corriendo y se lo contaba a sus hermanitos. Ay, yo soñé que habían 12 espigas y la espiga, todas las espigas, puki, se doblaron delante de la espiga mía. Ellos decían, ah, no, tú quieres decir que nosotros nos vamos a doblegar, que nos vamos a arrodillar, que nos vamos a postrar delante de ti. Esto es lo que te vamos a dar. Nosotros no nos vamos a arrodillar ni nos vamos a postrar delante de ti. Esto te vamos a dar por soñador. Hermano, soñó que el sol y la luna, puki, le cayeron en los pies. Y él salió corriendo y se lo contó al papá y a la mamá. Papá, mamá, el Señor me mostró que el sol y la luna, puki, me cayeron en los pies. Y ellos dijeron, ah, no, José, te pasaste. Ya quieres decir que también tu papá y tu mamá, guáquiti, nos vamos a doblegar delante de ti. Te pasaste, José, te pasaste. Eso no puede ser, José, eso no. Hermano, pero si Dios habló, ¿qué culpa tiene Joséito de que Dios le hablaba a él? Los muchachos se endemoniaban, los otros 11 patriarcas se les metía el diablo. Decía, ¿y por qué nosotros no soñamos? Y el único que sueña es él. Y se levanta emocionado. Yo soñé. Bueno, sí, nosotros los que estamos en comunión con Dios, uy, nosotros soñamos y los sueños se cumplen. El Señor me dio un sueño que de Guanare saldría la palabra de Dios y llenaría toda Venezuela. Saldría la palabra de Dios. Amén. De Venezuela y llenaría todo nuestro continente. Amén. Saldría la palabra de Dios de nuestro continente y llenaría toda la tierra. Amén. Lo que hace 40 años era un sueño, ya hoy es historia. Desde aquí, desde nuestro Guanare, donde no llegaban los aviones, va saliendo la palabra de Dios para toda la tierra. Sigamos soñando y acariciemos nuestro sueño. Cuando acariciamos nuestro sueño y los compartimos, estamos demostrándole a Dios que sí le creemos a Él lo que Él nos dice. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13, diga conmigo, creí.
creí. Por lo cual hablé. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Nosotros también creemos. Por lo cual también hablamos. Por lo cual también hablamos y dibujamos. Creí. Por lo cual hablé. Dibujé. Si usted le cree a Dios, hable. Amén. Hable. Amén. No tenga miedo de abrir la boca. No tenga miedo de hablar. Uria. Y decir: Dios me dijo. Amén. Que nos va a dar barcos. Amén. Nos va a dar aviones. Amén. Nos va a dar la bendición. Amén. Mis amados hermanos, de extender el reino a través de satélite. Ya nos dio los barcos. Amén. Ya nos dio los aviones. También. Y ahora vienen los satélites. Seguro que para el próximo matutino se aparece Tello aquí con un tremendo satélite Venezat, el satélite Simón Bolívar. ¿Seguro? Con un letrero en la barriga que dice: Dios es bueno. Amén. ¡Eh! Versículo 9, no me lo pierdan de vista el versículo 9, que este versículo 9 es la clave de todo en la enseñanza de hoy. Diga conmigo: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Vendieron a José. Pero ¿qué? Dios estaba con él. Dios estaba con él. No importa que te tengan envidia, no importa que te critiquen, no importa que se burlen de ti, si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? El versículo que sigue es el versículo 10. En el versículo 10 dice, diga conmigo: y le libró. Y le libró. ¿De qué libró Dios a José? De todas sus tribulaciones. Lo libró de todas sus tribulaciones. Ah, pero hizo otra cosa Dios. ¿Cuál fue la otra cosa? Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Además de librarlo, Dios le dio gracia, Dios le dio sabiduría delante del rey de Egipto. Mire, no hay coincidencia. Esta mañana en nuestro altar familiar nosotros estudiamos el último versículo de Eclesiastés capítulo 2, donde dice que el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría y le da ciencia, y Dios le da, mis amados hermanos, algo muy grande, y es el derecho de que los pecadores que no agradan a Dios reúnan, amontonan para entregárselo a los que agradamos al Señor. ¿Cómo les parece? ¿Será que Dios es bueno o no es bueno? Es bueno. Las personas, mis amados hermanos, que agradamos a Dios, tenemos un seguro celestial, donde el Señor le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo, una alegría que no se puede acabar. Hermano, yo me levanto contento, me acuesto contento, me despierto de madrugada contento. Amén. Y yo digo: ah, no, este es un regalo muy bueno que nos da el Señor. Nos da sabiduría, nos da ciencia. Amén. Pero nos da también la alegría de vivir, la alegría de servir, la alegría de conocerle, la esperanza de vivir. Aleluya. Con él, más allá de las estrellas, más allá del sol, en la patria. ¡Gloria! Celestial. Diga conmigo: lo
los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José, pero Dios estaba con él, lo libró, de todas sus angustias, de todas sus tribulaciones, y lo puso en gracia, delante del faraón, el rey de la primera potencia del mundo. Y más adelante veremos a sus hermanitos conforme al sueño. Más adelante veremos a sus hermanitos humilladitos, delante de José. Ay, Dios mío, ¿cómo se le pondría a ellos el corazón cuando ellos tuvieron que humillarse? Mire, hasta el suelo se humillaron delante de su hermanito José. Mi pregunta es esta, mis amados hermanos: ¿Dios cumple los sueños o no cumple los sueños que nos da? Dios cumple los sueños. No importa que pase un tiempo, pero hay que esperar, hay que creerle a Dios, porque Dios no miente. Y lo que Él ha prometido, diga conmigo, lo cumplirá. Lo cumplirá. ¿Tú estás de acuerdo con eso, cielito? Amén. ¡Yeah! Tremenda palabra el Señor nos está dando en esta mañana. Los patriarcas, movidos a envidia, llenos de envidia, vendieron a nuestro hermano José. Nuestro hermano, su hermano José fue vendido, pero lo más importante que resalta es que Dios estaba con José. Dios tenía todo planificado. Mire cómo sigue diciendo la palabra. Dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Acá se está cumpliendo lo que hacía mucho tiempo atrás había tenido José, un sueño. El sueño de José, que sus hermanos iban a ir, que su papá iba a ir hacia él, de que él iba a ser una personalidad la cual ellos le iban a rendir tributo, le iban a rendir respeto. Y acá se cumple, porque José creyó a la palabra de el Señor y porque Dios estaba con José. Ahora, qué importante es que nosotros creamos a la palabra, creamos que el Señor está con nosotros, que la visión que Dios nos ha entregado se cumplirá en nuestras vidas. Miren lo que sucede: tiene que venir el hambre, tiene que venir la tribulación, dice la palabra. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto. Si nosotros comenzamos a estudiar la historia más a profundidad, encontramos que el rey tuvo un sueño acerca de las vacas gordas, las vacas flacas, acerca de estas espigas de trigo. Comenzó a tener el sueño, y cuando se encuentra en aquella turbación, porque no había quien interpretase el sueño, llamaron a José, sacaron a José de la cárcel, pero todo era el plan de Dios. Dios estaba planificando algo extraordinario. Y oído a esto, porque antes de la honra viene el abatimiento. Antes de que Dios te honre, quizás te van a menospreciar, quizás te van a llamar loco, quizás van a decir que tú solamente eres un soñador. Pero cree a la palabra de el Señor, cree a lo que Dios te ha entregado. Si Dios te ha entregado una visión, si Dios te ha entregado un ministerio, ¿por qué abandonar? Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, cree a la palabra, porque Dios va a canalizar todo. Acá canaliza el hambre, y oído esta palabra: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó, y oído a esto, porque José ya está como gobernador, ya José está en la tierra de Egipto, ya se está cumpliendo la palabra profética, y tienen que trasladarse sus hermanos. Dice: cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto,
envió a nuestros padres la primera vez. Todo esto lo está contando nuestro hermano Esteban. Está hablando de algo que sucedió, pero nos está dejando a nosotros una gran enseñanza, y es que por todos los medios Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Es que Dios va a utilizar cualquier herramienta para que se cumpla la palabra que Él ha prometido, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor da la palabra. Si hoy el Señor te ha dado una palabra a ti, cielito, si hoy Dios te ha dado una palabra a ti, cielote, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, el Señor la va a cumplir siempre y cuando nosotros creamos firmemente a la palabra. Dice el versículo claramente, dice: cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto. Ahora, si nosotros comenzamos a indagar por qué había trigo en Egipto, porque había un hombre que le creyó al Señor, porque había un hombre justo, porque había un hombre, como dice el versículo 9, pero Dios estaba con él. Había un hombre que el Señor estaba con él. Un hombre que por medio de cualquier circunstancia se mantuvo creyendo a la palabra. Y cuando tú y yo nos mantenemos creyendo a la palabra, el Señor está con nosotros. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada un hombre que le crea. A Dios le agrada un hombre de fe. Y este hombre acá, José, le creyó a Dios. Dios estaba con José porque José creía los sueños, salía y publicaba los sueños, aunque quizás no entendía, estaba buscando una explicación en sus hermanos, buscando una explicación en su padre, y encontraba el reproche, pero le creyó al Señor. Y oído a esto, porque cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Versículo 13. La segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Cuando viene la bendición de Dios, cuando cae la bendición de Dios, viene para todo. Si nosotros comenzamos a estudiar a profundidad la historia de José, José no hizo lo mismo que hicieron sus hermanos. José fue amoroso, recibió a sus hermanos y lo dio a conocer al faraón. Y esto nos da a nosotros una muestra de que no hubo rencor en la vida de José. Y cuántas personas hoy en día, quizás a lo mejor Dios le ha dado una palabra y dice: ya van a ver que cuando Dios cumpla esta palabra en mi vida, quizás pueden decir, yo me la voy a cobrar. No, esta no es la actitud. La actitud es que la bendición que viene es para que sea recíproca, para que se extienda sobre su semejante, sobre su familia. Usted es una bendición, usted tiene la bendición de Dios en su casa, déla a conocer. Dice la Biblia que la segunda vez José se dio a conocer a sus hermano, dese a conocer usted en su barrio, dese a conocer usted en la comunidad, dese a conocer de que usted tiene la bendición de Dios, que Dios está con usted. Dese a conocer como un hombre de Dios. Dice la Biblia que José se dio a conocer a sus hermanos. Venezuela es nuestra familia, todos los seres humanos son nuestros hermanos. Vamos a darnos a conocer, no podemos quedarnos callados, tenemos que levantar nuestra voz en cuello y darnos a conocer que hay gente que le agrada a Dios, que hay gente que tiene la palabra de Dios, que hay hombres de Dios en estos últimos tiempos, que no importa que venga el hambre, la destrucción, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la abundancia, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mientras que las demás personas estén hablando de fracaso, de miseria, de ruina, nosotros nos damos a conocer y decir: aquí está el poder del Señor, aquí está el Señor que hace milagros extraordinarios. A conocer, es nuestro deber levantar la bandera, una bandera de paz, una bandera de amor, de misericordia. Dice que José la segunda vez se dio a conocer con sus hermanos y fue manifestado a Faraón, el linaje
de José. Yo quiero dar acá una palabra. Usted debe dar a conocer su linaje. Usted debe dar a conocer, no a Faraón, denle a conocer al Señor. En el rincón de oración, dé a conocer su familia. Quizás usted tiene un hermano, un amigo, un vecino que está perdido en las drogas, que está perdido en el vicio. Délo a conocer delante del Señor. Pida, que se arrodille, se dé plegarias delante de Dios para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. La palabra en esta mañana, dé a conocer su comunidad de que usted es un hombre que agrada el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. La gloria pertenece a nuestro Señor. Recuerde esta historia apasionante. Las grandes historias reales y verdaderas están en la Biblia. Hay personas que pierden la mañana o pierden la tarde emocionados con novelas que son pura mentira, puro engaño y que no traen nada bueno. Hay que venir a la Biblia. Y allí tenemos a nuestro hermano Esteban hablando la palabra, y es importante para nosotros como predicadores, para cualquier creyente, use la palabra, lea la palabra, apréndase la palabra. Este mensaje de nuestro hermano Esteban es pura palabra. Los que lo estaban oyendo conocían todas esas historias, y aquí continúa en el versículo 14 hablando lo que sucedió con José y con sus hermanos. La historia de un hombre, de un muchacho que desde su juventud Dios estaba con él. Dios estaba a través de sueños. Dios se le reveló en sueño de que iba a estar con él, y el muchacho le creyó al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros los que estamos aquí en este lugar creemos todas las promesas del Señor, porque las promesas del Señor son sí y el amén. Y dice el versículo 14: y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Ahora aquel muchacho estaba viviendo la promesa que Dios le había dado, tenía autoridad. Si hay algo que primeramente entrega a Dios después del perdón, es autoridad, porque ya usted representa al reino de los cielos. José se dio a conocer a sus hermanos, le dijo: yo fui aquel que ustedes vendieron. ¿Recuerdan aquello? Ya estoy fuerte, estoy vestido de diferentes maneras, pero yo reconozco que ustedes son mis hermanos. Ustedes son el mismo linaje. Ahora tengo autoridad de Dios aquí en este lugar. Dios me eligió por su amor, porque todas las cosas ayudan a bien. Vayan a buscar a su padre. Hermano, él no se quedó con la bendición, él no se puso mezquino para que aprendan. Ahora van a llorar para que sepan de que Dios estaba conmigo o está conmigo. No, él fue humilde, él fue sencillo. Dios está conmigo. Dígale a papá, dígale a mis hermanos que vengan. Los voy a mandar a buscar, a que vengan, para que no se mueran de hambre. Hay bendición, porque Dios me ha cuidado para bien. Dios me ha cuidado, Dios está conmigo. Y eso sucede en el hogar. El padre, Dios está con él. Con la madre, Dios está con él. Tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros, y cuando las bendiciones de Dios estén con nosotros, vamos a compartir la bendición del Señor. Nosotros como creyentes dentro de la obra Luz del Mundo y en Venezuela debemos de entender una gran cosa. Han pasado más de 40 años, una palabra que se le dio a nuestro pastor: han pasado los 40 años, ahora vengan, que aquí hay comida, aquí hay pan, aquí hay palabra, aquí hay bendición, aquí hay de todo. Vengan todos a disfrutar de las bendiciones del Señor. La gloria sea para el Señor. José mandó a buscar a su padre. Vénganse para acá. Y a mí me impresiona cuando dicen que eran 75 personas. Usted que es un padre, un muchacho que fue criado por papá, por mamá, tiene un título, tiene carros bonitos, ahora ya se avergüenza de papá y mamá porque los ve muy viejitos. No, ya yo no quiero. Me da pena decir que ese es mi mamá, porque su mamá está viejita, está arrugadita como una pasa, y usted no comparte la bendición que usted ha recibido. José para nosotros es un ejemplo. Él no guardó la bendición para él, él la compartió. ¿Sabe lo que cuesta mantener a 75 personas? Pero
Usted apenas tiene la abuelita, la pobre abuelita metido por allá, temblando porque usted no le da nada para comer, la viejita llorando. Hermano querido, padre de familia, hijo querido, preocúpese por papá, preocúpese por su abuelita, preocúpese por su familia. José nos está dando un ejemplo. Hermanos en la fe, preocúpese por su suegra, esa suegra que le cuidó a la muchacha, preocúpese por todo, Dios lo ha bendecido. Ahora tiene un carro último modelo. Móntelo, pláquelo a pasear. Diga, venga, móntese conmigo. Vamos a compartir la bendición de Dios. Alabado sea Dios. Oiga, autoridad. Y el hombre repartió la bendición. Que fuera fuerte aquí, que nuestro hermano Puerta aquí, canoso aquí, se pusiera con un garrote en la mano. Y no, señor, aquí el único que predico soy yo, y los gritos los doy yo, y los aviones son míos, y los barcos son míos. No, no, eso es para que se monten todos los guanareños. Yeah. Todos los guanareños van al terminar a montarse en los aviones de Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! José hizo venir a sus hermanos. Usted en su casa, la invitación está presta. La invitación es para todos. Vénganse para los matutinos, porque están sucediendo sanidades. Los hogares están volviendo a ser felices. Ya el hombre no le grita a la mujer, sino le dice: ¿estás allí, cielito? ¿Estás allí, cielito? ¡Bendito sea el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Venga! ¡Venga para que lo vea! ¡Oiga! Mire lo que dice, lo que leemos en el versículo 14. Así descendió Jacob a Egipto. No, Jacob no se puso bravo. No, él es el hijo mío. Que venga donde yo estoy. No, no. Jacob fue obediente. Dijo: no, eso no me la voy a perder. ¿Cómo es posible? Ya está aguantando yo hambre aquí. Necesidades, enfermo, me duele un pie, me duele la barriga, me duele la oreja, me duele todo. Angustiado aquí en mi casa. Véngase para los matutinos. Sintonice los canales de bendición. Venga a participar de las bendiciones. ¡Bendiciones del Señor! ¡Aleluya! Oiga, y algo que quiero que aprendemos. Mira lo que dice aquí. Así descendió Jacob a Egipto. ¿Dónde? ¿Dónde murió él? Usted no está asustado. No, que las bendiciones son unos días. No, las bendiciones es para este año 2013. Es para el 2014. Amén. Es para el 2020. Amén. Es para el 2030. Mientras Cristo no haya venido, nosotros vamos a gozar de estas bendiciones. Nosotros nos vamos. Hoy vamos a tener dos aviones. Pero dentro de unos 40 o 50 años, tendremos la flota más grande de Venezuela de aviones para la honra y la gloria del Señor. Oiga, mi hermano querido, me estoy emocionando, estoy un poco asustado porque tenía tiempo que no. Ahí vamos. Mándale, Henry, mándale. Oiga, hermano, hasta que murió, y oiga lo bueno, lo precioso de aquí, y dice el versículo: murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Dios se preocupó por los huesos de Jacob. Dios se preocupó por los huesos de cada uno de ellos. Recibieron la bendición. Hermano, ¿cuánto más no se va a preocupar Dios por los huesos de uno? Dice aquí que los compró Abraham, compró un terreno, allá fueron todos para allá en aquel lugar. Dios se preocupa hasta por los huesos de uno. Quizás un hermano partió esta semana con el Señor, o hace 5 años. Dios está preocupado por los huesos, porque Él viene a la tierra por segunda vez. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque Él hasta por los huesos de nosotros, Él se preocupa. Uy, porque Él es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Yo tuve que mirarme al espejo y ponerme a hablar conmigo mismo. Yo decía: yo no puedo ir a la televisión. No, no. Oiga, yo perdí el pelo, soy calvo. Pero entonces vino una palabra a mi mente que me dijo: hijo, no te preocupes, que aún tus cabellos están contados. Había un ángel contando cada vez que se me cayó un cabello, y me los contaba, y me dijo: vete para allá que vas con mi bendición. Porque cuando Dios está con alguien, como estaba con José, está contigo, cielito, está con Jesús, con todos nosotros. Dios
está con nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, vamos a gozarnos. Qué tremenda bendición tuvo Jacob por a través de un hijo. Pero nosotros tenemos el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Dice que lo llevaron a amor. Amor con H. Pero nosotros estamos bendecidos por el amor sin H. El amor. De tal manera amó Dios al mundo. En que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estás angustiado. Estás en escasez. Estás en dolor. El Señor te dice: venga, 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 vengan para que lo vean al resucitado, al que lo resucitó y nos está cuidando. Y termina el versículo 17, dice: pero, esto sí es bueno, pero cuando se acercaba, pero cuando se acercaba, cuando usted llegue aquí y se acerque, usted diga: me estoy acercando a la bendición. Algo bueno tiene Dios para con nosotros. Todos los días Dios clasifica a las misiones. Hoy le toca de la misión 26 hasta la misión 33. Y los que están allá, ¿qué deben hacer? Se acercaba, se acercaba, se acerca. La bendición me va a tocar, Él me va a tocar, hoy me va a tocar, Él me va a sanar, Él me va a liberar, Él me va a dar gozo, Él me va a dar alegría. Pero cuando se acercaba tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. La promesa está lista, ya viene el Hijo de Dios. ¿Y qué sucede hoy en la tierra? Los cantantes, los políticos, ayer estaba el alcalde, todos los gobernantes, toda la gente famosa. El pueblo de Dios está creciendo, creciendo, ¡Uriel! Creciendo, porque se está acercando el tiempo de la promesa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga, oiga. En el nombre del Señor, usted se ha avispado, avíspese. Toda la gente se está entregando al Señor. Antes llamaban la religión popular. Eso se acabó en Guanare y en Venezuela. La religión popular para todas las naciones es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo matracazo se llevó el diablo. Una paliza con una mano espilón. Zúmbale, mi Henry. A mí me gusta cuando mi Henry le zumba, porque le zumba con todos los hierros. Mi Henry no tiene pelo en la lengua. Y en la cabeza tampoco. Y en la cabeza tampoco. Zúmbale, Masirruí. Bueno, aquí estamos gozosos, gozosos, gozosos. Estamos en Hechos capítulo 7. A lo mejor usted prendió el televisor ahorita y no sabe dónde está leyendo. En Hechos capítulo 7, 18 y 19 dice: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestro padre a fin de que expusiese a muerte a sus niños para que no se propagase. Acordémonos que estamos estudiando Hechos capítulo 7 y también debemos acordarnos que este es un análisis sintético que Esteban hace de toda, casi de todo el Antiguo Testamento. Para mí, o para mi opinión, este es el hipermensaje de toda la Biblia, evangelísticamente hablando, porque de verdad Esteban resumió casi todo el Antiguo Testamento al Sanedrín judío. Y es tremendo con lo que explicó el pastor Henry. Se acercaba el tiempo de la promesa y de repente se levantó un hombre que no conocía a José. Pareciera contradictorio, pero estaba en el plan de Dios. La promesa se acercaba. ¿De cuál promesa? De sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero qué tremendo. Se acercaba el tiempo de la promesa, amigo, y se levantó un hombre, un rey que no conocía a José. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa a la persona que no conoce a Dios? ¿Qué le pasa? ¿Qué le puede pasar a las personas que no conocen a Dios? Dese cuenta que este rey no conocía a José. ¿Qué significa eso? Bueno, que no conoció el bien que José le hizo a Egipto. No conoció la bendición que José fue para Egipto. No conoció que José fue un benefactor para Egipto. No conoció que Dios usó a José para salvar al país de Egipto
y para salvar a otros países, casi todos los países de aquel tiempo. Dios lo salvó a través de un hebreo, a través de un israelita, a través de un judío. Debe decirle entonces que por cuanto no conoció a José, comenzó a maltratar a los hermanos de José. Este hombre fue un malagradecido, fue un maluco, fue un ingrato. Y también quiero decir al mundo entero que dejen de ser malucos con Israel, dejen de ser ingratos con Israel. Israel, como explicaba el pastor Puerta ayer, antiel, ha sido de gran beneficio, tanto espiritual como material, como científico, como físico, para el mundo entero. Deberíamos ser agradecidos. Pero, ¿qué le pasó a esta persona que no conoció a José? Comenzó a maltratar y a maltratar. Las personas que no conocen a Israel, amigos que me escuchan, también maltratan y maltratan. Y cuando no conocen a Dios, también pueden ser maltratadores. A mí me hicieron una pregunta, como también se la hicieron a una de las hijas de Billy Graham en Estados Unidos, hace 11 años, cuando las Torres Gemelas se derribaron allá en Manhattan, en Estados Unidos, en Nueva York. Y a ella le preguntaron esto: mira, ¿dónde estaba Dios cuando la gente se quemaba allí en las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba Dios cuando la gente gritaba? ¿Dónde estaba Dios cuando la gente se lanzaba al vacío para no ser quemado, para no morir quemado? ¿Dónde estaba Dios cuando se desplomaron las dos torres y muchos bomberos murieron? ¿Dónde estaba Dios? Y esa hija de Billy Graham, el famoso evangelista Billy Graham, le contestó así: yo le voy a decir dónde estaba Dios. Dios estaba en su lugar, en su trono. Jesús lo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, Él está en su trono. Pero le voy a decir una cosa. Ustedes me preguntan a mí, ¿dónde está Dios? Bueno, se los voy a decir. En nuestro país, Estados Unidos, se leía la Biblia. Y se levantó un diablo en el Congreso y dijo: no se lea más la Biblia porque aquí hay libertad religiosa. Y prohibieron la Biblia. Después se levantó otro y dijo: hay que aceptar el matrimonio gay, homosexual, cosa que prohíbe Dios en la Biblia. Y lo aceptaron. Hay que aceptar también que cada quien fume un grano de droga. Y lo aceptaron. Permitieron un montón de cosas que Dios prohíbe. Y la mujer le dijo así: después que nosotros defenestramos a Dios, después que esclaustramos a Dios, después que sacamos a Dios a patada de nuestra ley, me vienes a preguntar a mí dónde está Dios. Dios está en su lugar. Así le dijo yo a un español cuando estaba en Madrid de misionero. Y le dije así: mira, el libro que el mundo necesita para que se conduzca bien, el libro que el mundo necesita para que el hombre sea buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa, buen hijo, buena hija, buen vecino, buen hijo, es la Biblia. Porque si se lee la Biblia, se conoce a Dios, se conoce a Israel, se conoce quién es Jesucristo. Este hombre no conoció a José, y por no conocer a José, maltrató a Israel, maldijo a Israel. Y más adelante se ven las consecuencias funestas que Dios le envió a Egipto por maldecir a Israel. Ahora, este punto es que no conocía a José. Ahora, ¿qué pasará si no se conoce a Cristo? ¿Qué le pasará a usted, amigo, si usted no conoce a Cristo? Porque Dios está interesado en que usted conozca a su hijo. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2, 3, 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual desea que todo el mundo conozca a Jesucristo, que vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué le pasó a este pueblo por maltratar a Israel? Dios los castigó. ¿Qué le puede pasar a usted, amigo y amiga, si no conoce a Jesucristo? ¿Qué le puede pasar? Bueno, lamentándolo mucho, le va a pasar lo que dice Juan 3:18. El que no crea a Jesucristo ya es condenado. El que no crea a Cristo ya es condenado. Aquí dice que este rey faraón, por no conocer a José, maltrató al pueblo. Maltrató al pueblo. Lo maltrató. Mire, el primer maltrato fue que le aumentó, le intensificó el trabajo muy pesado. El segundo maltrato, que le provocó bastante angustia, dolor, tribulación a los israelitas, fue que mandó a matar a los niños. Eso sí, mire,
Mire, un rey que no conozca a Dios, que no conozca la palabra de Dios, un presidente, un gobernador, un alcalde, mire, puede ser peligroso para un pueblo. Peligrosísimo, porque el versículo dice que cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Pero si alguien al menos conoce a Dios, teme a Dios, conoce la palabra de Dios, hace lo que dice la Biblia, dice la palabra que la nación se alegra. Amigo que me escucha, ya para terminar, yo te aconsejo que vengas a conocimiento de Cristo. Conoce a Jesucristo para que usted no sea maltratador, sino un benefactor. Las personas que conocen a Jesucristo de maltratadores se convierten en benefactores. Mire, se entrega un malandro a Cristo. A mí me dijo un día un policía, mire, ¿qué hace usted los evangélicos por la comunidad? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos más que ustedes, porque nosotros, sin faltar respeto a nadie, nosotros nos metemos en las cuevas de ellos y nos metemos con una ametralladora de 66 balas y le hablamos de Cristo. Y cuando ellos se entregan a Jesucristo, mire, debería agradecer a Dios y a la iglesia evangélica que agarran a esos muchachos, a esas muchachas, lo entregamos a Cristo, y de ser maltratadores, de ser maldición para el pueblo, ahora son benefactores, ahora son de bendición porque conocieron a Jesucristo. Solo Cristo hace eso, amigo y amiga. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Esto es un gran mensaje, hermano, que está siendo dada por Esteban. De verdad, hermano, me pongo a ver todo lo que Esteban está hablando aquí. Y Esteban, ¿quién era Esteban? Uno que fue escogido para servir y repartir comida. Y es lo que dice la palabra, que de lo vil del mundo, de lo más pequeño, escoge Dios para avergonzar a los grandes sabios y entendidos. Le está dando la palabra y le está contando toda la historia de Israel. El versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Dios siempre tiene sus cosas a su tiempo. Dios siempre tiene a quien va a ocupar otro lugar. Faraón descartó a José, se había olvidado de lo que José había sido, porque nació otro faraón que no conocía a José. Pero resulta que Dios levanta otro. Cuando alguien, mis amados hermanos, olvida algo, como faraón, como no conocía a José, no sabía lo que había hecho José, nadie se lo había contado, entonces Dios levanta a Moisés. Y resulta que dice la Biblia, aquí hay una palabra muy clave en este versículo, que Moisés fue agradable a Dios. Fue agradable, aquí hay en este versículo es esta palabra clave, fue agradable a Dios. ¿Y de qué momento fue agradable a Dios? Desde que estaba en el vientre de su madre. Nació Moisés y dice la Biblia, mis amados hermanos, que entonces fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero en ese tiempo, como a Faraón, pues, estaba maltratando a los niños, lo estaba matando a los niños varones, Moisés fue escondido por su propia madre, hermano, pero este Moisés fue agradable ante los ojos de Dios. Cuando ustedes y yo somos agradables a los ojos de Dios, no importa la persecución que venga, no importa lo que venga, la tribulación, la angustia, se levante quien se levante, si usted y yo somos agradables a Dios, Dios te va a defender, Dios va a estar contigo, no te va a dejar solo, te va a acompañar todos los días de tu vida. Amén. Por donde quiera que tú camines, el Señor andará contigo. El ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Dios levantó en aquel tiempo a Moisés, dice la palabra de Dios, siendo expuesto a la muerte, dice el versículo 21. La hija de Faraón lo recogió. Se da cuenta que cuando somos agradables a Dios, hasta nuestros propios enemigos nos recogen. Amén.
hasta nuestros propios enemigos, aquellos que están en contra de la palabra. Aquel faraón estaba en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Y eso se lo está explicando Esteban a los principales sacerdotes para que entiendan las escrituras. Hermano, y faraón estaba en contra de Israel, pero llega la hija de faraón, dice la palabra de Dios, que recogió a Moisés porque aquella madre lo puso en la canastilla. ¡Qué dolor para aquella madre! ¿Se puede imaginar usted que usted ponga a su niño de 3 meses y lo tire en una canastilla y lo lance por el río? Lo lance por el río. Hermano, pero Dios tenía todo acomodado. Dios se glorificó, lo agarró la hija de faraón. Gloria a Dios. Aún en medio de tus enemigos, Dios te va a honrar cuando somos agradables a Dios. Noé, mis amados hermanos, en medio de la angustia y de todo aquello del pecado que estaba sobre la tierra, fue agradable delante de Dios. Abraham fue agradable delante de Dios. Daniel fue agradable delante de Dios. Aunque lo lanzaron en el foso de los leones, ahí Dios estaba con Daniel. Con Sadrach, Mesach y Abednego también fueron agradables delante de nuestro Padre Celestial. Aún Esther, Débora, mujeres que agradaron al Padre Celestial, y Dios las honró también. Porque no solamente para los hombres, y nosotros también, Pedro, Pablo y toda nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y termino. Como Dios se ha agradado de nosotros, entregarnos la radio, entregándonos televisión, amén, entregándonos ahora aviones, amén, entregándonos barcos, amén, entregándonos satélites. Amén. Hermano, es que Dios se agrada de quien Él quiere, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Dios, que Dios te bendiga, yeah. Dios te guarde. Continuamos con el versículo 22 del capítulo 7 del libro de Hechos, la enseñanza que consecutivamente estamos dando en esta preciosa mañana, una enseñanza poderosa y edificativa. Dice el verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Aquí hay algo que me llama la atención en el versículo 22, y es la clase de sabiduría que tenía Moisés y la clase de sabiduría que tenía José. José tenía una sabiduría diferente a la sabiduría de Moisés. Algunos han especulado y han dicho por qué Moisés era tartamudo, y aquí en el capítulo 7 Esteban dice que Moisés tenía mucha sabiduría y era elocuente y era poderoso en palabra, porque Moisés hasta los 40 años logró adaptarse a la sabiduría, pero no de Dios sino de los egipcios, y por esa razón el impulso de él de saber la situación de sus hermanos, cuando él va a donde está uno de sus hermanos y lo defiende, aquí vemos el impulso de él, pero no dirigido por Dios. Sabemos que la sabiduría terrenal es impulsiva. En la sabiduría terrenal hay orgullo, hay jactancia. La gente cree que saber terrenalmente muchas cosas lo es todo. En cambio, hay otra clase de sabiduría, la cual es la sabiduría de Dios, que es muy diferente a la sabiduría terrenal. En la sabiduría de Dios hay respeto, en la sabiduría de Dios hay paz, en la sabiduría de Dios hay pureza, en la sabiduría de Dios hay un buen comportamiento. En la sabiduría de Dios las cosas se hacen de una manera diferente. En vez de dar cacerolazos por ahí con ollas, partiendo los pobres peroles y las ollas que no tienen nada de culpa, entonces nosotros oramos y clamamos delante de la presencia de Dios por la situación de nuestro país. Así como Dios
se glorificó y ha estado obrando y trajo solución y trajo paz a nuestro país a través de ese clamor que hicimos en el nombre del Señor, porque esa es la forma, esa es la sabiduría de Dios. Moisés entendió mal el propósito de Dios y el llamado de Dios. Por eso que a la edad de 40 años él sale impulsado, porque ve la situación de su pueblo. Él sabía de dónde provenía. Luego Dios tuvo que enseñarlo. Luego Dios tuvo que orientarlo para que él pudiera ser el legislador, el caudillo en el pueblo de Israel. No es cuando nosotros queremos, no es con nuestra propia fuerza, no es con nuestras propias habilidades, no es con nuestra propia sabiduría que las cosas se van a solucionar. Es con la sabiduría que viene de lo alto, es con la sabiduría de Dios que usted va a lograr resolver las situaciones difíciles que se le están presentando. Si usted se acerca a Dios, si usted viene a Él y deposita en Él su confianza, su fe, la pone en el Señor Jesucristo, yo estoy seguro que el Señor Jesucristo le va a dar el entendimiento y usted va a entender lo que todavía no entiende. Es por eso que a lo mejor usted nos ve a nosotros, es que esto no le huele ni le hiede, no es eso, sino que nosotros tenemos que actuar con sensatez, no siendo insensatos, sino sensatos en la manera de ser, en la manera de vivir, en la manera de comportarnos, en la manera de hacer las cosas. Así que Moisés se confió en la sabiduría de los egipcios, Moisés se confió en los estudios que tenía y creía que de esa manera podía sacar al pueblo de Israel de la situación en la que se encontraba. Pero más adelante se va a ver cómo Dios se glorificó en todo lo que tiene que ver con esta historia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Conmigo, no es con ejército, no es con ejército, ni es con fuerza, ni es con fuerza, ni es con machete, ni es con garrote, ni es con bomba, ni es con aviones, ni es con tanques de guerra, ni es con policía, ni es con guardias nacionales, ni es con la aviación militar, sino con el Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios ha dicho en su palabra que no es con ejército, ni es con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Moisés quiso arreglar las cosas a puñetazo. No, yo voy a arreglar a Egipto a puñetazo, hermano. No se arreglan las cosas a puñetazo. Marido, cuidado con tocar a su mujer. Cuidado con tocar a su esposa. Cuidado, esposa. A mí me contó el hermano Franco. Me contó el hermano Franco que allá entre los indios guarao había una india muy brava. Y cuando se calentaba la india, agarraba un chaparro y salía corriendo detrás del marido, y el marido corriendo adelante y echándole chaparrazos. Tú me lo contaste, me lo contó, amados hermanos, el hermano Franco me contó que había una guajira allá, había una indígena allá entre los guaraos, río abajo, por ahí en la desembocadura del río Orinoco, en el delta, y era tan brava que cuando se le metía el diablo agarraba, pero eso era que agarraba un palo, y el marido corriendo adelante y ella echándole palo al... Que el Señor reprenda al diablo. Amén. ¿Usted cree que así se arreglan los problemas del matrimonio? No. ¿Usted cree que se arregla a puñetazo? No. A ese hombre que le pega a su mujer, yo le pregunto, ¿por qué no vas a pegarle al policía? ¿Por qué no vas a pegarle al boxeador?
¿Por qué no vas a pegarle al luchador, al que levanta un gordo para arriba y lo zumba de allá, del cuadrilátero? Agarra un gordo como Henry y se lo zumba la gente encima. ¿Por qué no vas a pelear con esos luchadores, con los boxeadores? Pero si vas a pelear con la pobre mujer, la mujer que te hace la comida, que te da los muchachos, que te lava la ropa, que arregla la casa, que a lo mejor hasta trabaja la mujer y tú, flojo, estás metido en un chinchorro. Y cuando viene la mujer, entonces le vas a reclamar. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Moisés quiso arreglar las cosas. ¿Cómo quiso arreglar Moisés las cosas, hermano William? Dice la Biblia que al ver uno que era maltratado, lo defendió y iró al Egipto. Y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés quería arreglar las cosas a los golpes, como dice el pastor. Hay una cosa que noto ahí en las Sagradas Escrituras, es que fue sorprendido Moisés cuando vio otras personas que riñían, porque él estuvo un momento ahí en el dogao, estuvo en el ring de pelea, cerquita también, viendo lo que estaba sucediendo con esas dos personas. Pero habían otros ojos que lo estaban viendo. La Biblia dice que no hay cosa oculta que Dios no manifieste para nada. Más cuando Dios pone sus ojos sobre aquellos que quiere que le sirven, sin duda no va a ocultar nada a favor, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Dios tenía predestinado delegarle una autoridad y lo estaba haciendo de alguna manera. Dios no tiene una sola forma de entregar autoridad a los hombres. Puede ser por una simple vara. Puede ser por una simple vara, o también por un manto, también por algo insignificante. Dios estaba haciendo algo con Moisés. Lo que me doy cuenta es que Moisés estaba observando un maltrato de dos personas ahí y quiso defender a uno. Quiso defender a uno y se metió. Y le causó quizás un problema, porque más adelante nosotros notamos que Moisés huyó. Huyó de esa tierra que lo vio nacer. 40 años ahí quizás metido, observando la cultura de ellos. Y tuvo que irse lejos, porque yo no dudo que a veces, para poner un ejemplo, en mi barrio sucedió algo con un señor, un amigo, muchacho joven, mató a su esposa, ¿no? Y se puso en labios de la comunidad un proverbio, no voy a decir el nombre del muchacho, hace muchos años. Hoy día ese joven, Dios me permitió ir a la cárcel por casi 7 años visitando la cárcel, y yo quería verlo a él, porque oí solamente lo que él hizo con su esposa, y yo dije, algún día yo tengo que ir a la cárcel a visitar a ese muchacho, porque ese proverbio estaba rodando por ahí. Yo le dije... Me dije a mí mismo, cuando yo vaya a la cárcel voy a buscar a esta persona. Y él estaba en un lugar feo, que apartado por allí donde están los de mal carácter en la cárcel. Y yo recuerdo que fue un 31 de diciembre, me fui con la iglesia que pastoreaba, preparé algunas cosas y me llevé a compartir con ellos el 31 de diciembre. Y Dios me permitió hablarle a ese muchacho. Y le dije, bueno... Mira, tú sabes que cuando yo tenía cierta edad, oí que tú hiciste esto. Le estaba diciendo a él, y él me dijo algo que yo quiero que usted vea, mi amado amigo que nos está observando y oyendo. Es que mientras uno piensa que no lo están viendo, miles de ojos lo están observando, y quizás lo llevan en boca, de boca en boca. Yo le dije a ese muchacho, mira, lo que tú hiciste... tiene solución. Lo que tú hiciste tiene solución. Hay una forma para que tú te sientas libre de esa conciencia que quizás te está maltratando. Yo pienso que Moisés también tuvo un momento difícil de lo que él hizo,
porque por allá se lo tiraron a la cara, en su propio rostro. Lo que tú hiciste con el Egipto, lo vas a hacer conmigo. Lo vas a hacer conmigo. Yo le dije a él, mira amigo, si tú me permites, yo quiero que tú ores conmigo para que Dios te perdone y te sientas libre de esa causa. Aunque el mundo te dictó una sentencia, aquí está uno que te está dictando un momento de libertad y ese se llama Jesús de Nazaret. Si quieres aceptar conmigo a Cristo, hoy día asiste a la iglesia, está sirviendo a Dios. Que toda la gloria sea para Él. Yeah.